Hola, soy Toparielo. Este es el segundo capítulo de la campaña de Cristóbal Cooperativo, que la estoy jugando con Pablo. Hola, buenas a todos. Soy Pablo, a veces conocido como Force Mithrandir o Force, para abreviar, porque nadie sabe decir la segunda palabra. Es que es imposible Y yo creo pronunciar. que tampoco la digo bien, pero bueno. Vale, pues en este episodio vamos a ver si nos encontramos con menos problemas técnicos que la última vez. Esperemos. A ver. Vamos Invítame a intentar cuando... hacer un acto por capítulo, pero claro, si dura demasiado largo lo vamos a dejar. Pero el objetivo es ese. Sí, bueno, creo que podremos hacer un acto hoy, digo yo. Pues a ver, es que si jugamos tan mal como la última vez, igual igual nos olvidamos de hacerlo completo. ¿Te ha llegado? Sí, ya estoy aceptando. Yo mientras que se me olvida hacer el anuncio, voy a hacerlo. Vale. A lo malo es que aquí tenemos el martillo del alba. Buen Dios. Habrá que utilizar la escopeta. Bien, ya te veo que te has unido. Pues esto está cargando todavía para mí. A ver Vale, si te ahora sí. mueves. Ahora, Vale. porque estoy en modo espectador. Dale a Ahora. disparar o a la... O no me acuerdo qué era. Vale, ya, ya estoy, ya Detrás. estoy. ¿Eh? Vale, ya te veo ahí. Espérate un segundo Sí. que haga esto. Aquí no se pueden intercambiar las armas con, con los boss, ¿no? Como en el Halo. Creo que no. Vamos, no me suena. Porque tenemos los dos el martillo del alba de antes y como que no. Estoy apuntando y dando la leve y no. Vale, ya está. Ya estoy listo entonces. ¿Qué armas llevo? Que no me acuerdo. Escopeta y martillo del alba. El martillo del alba ya me lo puedo quitar, ¿no? Es que haría falta encontrar un arma por aquí. Aquí hay una jugueta por el suelo, si quieres llevar dos. No, no puedo, pero puedo coger la munición. Entendido. Pues más vale que para adelante haya una lancer o algo. Estamos fuera de la tumba. Espero, porque si no estoy La con torre escopeta de todo el rato. defensión está a un tiro de piedra. Pero Pues las sí. unidades enemigas han recuperado A la ver. posición. ¿Prefieres el contraste a los Estamos boomers infectados. de por debajo o por arriba? ¿Cómo? Ahora vamos a encontrarnos con los boomers en una casa. Y habrá uno que va a ir por debajo y uno por arriba. ¿Qué prefieres? Me da lo mismo. Ves por donde quieras. Vale, pues Y yo iremos voy por la por izquierda, abajo yo. vosotros por la derecha. Entonces tú tendrás que cubrirme desde arriba. Con la escopeta. Hombre, yo espero que para entonces habrás encontrado un alance por ahí. Vamos a ver. O si no, con la pistolita. Voy a Tú buscar unos también. cuantos locos En para plan hablar con ellos valiente. de día, ya sabes lo que quiero decir, que soplan. Tío, ¿es que no te cansas? Pues Ah, te claro. tocaba ya tirar con el negro. Lo Ah, siento. mira, aquí hay. El negro es bueno. Voy a coger aquí granadas. Oh, esto da asco. Tom, estamos bloqueados. Mira a ver si encuentras otra entrada al edificio. Y de hecho la granada es para la escena que ahora viene es lo más práctico. A ver, escena. Sí, ahí van los boomers. Casi nada. Bueno, sí, la saltamos. Sí, saltará. ¡Payum! Escopeta desde arriba. ¿Les tiro granadas? Sí, por favor, porque yo solo tengo la granada y, o sea, la escopeta. Y de donde estoy no puedo hacer gran cosa. Vale, uno a mano, han caído los dos Bien, bien, justo. bien, 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 bien. Esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole. Voy a coger el boomer este que tienen ellos. A ver, voy a coger la munición, pero bueno, sin lancer me va a valer de poco. Espera, espera, espera. ¿Estos son armas? ¿Por qué me hacen mirar a Cole? Pues no lo sé, sinceramente. Me parece un poco raro. No, es que ahora si le doy a la I, miro a los aliados, vale. Ah, sí, cuando no hay ni un punto de interés, Ya, cuando pero es la que me sale. ha puesto un punto de interés y ha mirado directamente a Cole y ya, pues vale. Eso es que leíste demasiado tarde. Puede ser.
Que tengo que seguir protegiendo desde arriba, ¿no? Sí. Ah, no, vale, aquí tenemos gente. Que no te había visto. Oye, ¿por qué no te mueres? Vale, me han dado una tira pedos. Lo siento. Por lo menos ya me quita. No, pero por lo menos me quito el martillo del alba. Me he teletransportado. Mágicamente. Ah, hola, vale, no. Si yo pensaba que estaba perdido, pero no, por lo visto es por aquí. Pues sí, y ha sido un rato más rápido que yo, por lo que parece. Ah, vale, creo que ya puedo bajar. He oído una explosión muy grande. Sí, yo la he visto, pero no. No, ah, vale, ahí está. ¡Hostia! He dado al verde este. ¿Qué haces? Mira, mando granadas, perfecto. Ah, vale, te estoy disparando a ti. Muy bien, muy bien. Que este juego, macho, es en blanco y negro, no distingo aliado de enemigo. Son todos iguales. Oh, no, hay uno en una torreta. Nada, nada, eso lo tengo controlado. No. Ver, bueno, igual no, igual no. ¿Te revive el rubio o tengo que ir? Bueno, no creo que pueda ir para allá siquiera. No, tú no puedes. Y la inteligencia artificial de aquí no creo que sea lo suficiente buena para que venga por mí. De hecho, en cuanto le disparamos se gira y yo no he recargado. Vale, de nuevo se me ha ido un poco el control de Gears of War. He estado jugando a muchos juegos desde la última vez y me ha flipado, básicamente. Ahí la culpa es integralmente mía. Claro, es que quiere jugar a esto como si fuera el Shenmue y como que no. Tío, todavía... A ver, está aquí el rubio haciendo el imbécil. Pues luego dices que el rubio es mejor que el negro, claro. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en el suelo. Hay una persona al lado mía ahora mismo. No sé si eres tú. No, yo no, porque yo estoy aquí. Míralo, está el rubio mirándote. Te tiene aquí. O sea. Era rubio, pues sí. Muy gilipollas. En fin, gracias. Aquí había munición y granadas por aquí. Aquí hay granadas, yo ya tengo, así que cógelas tú si quieres. Yo tengo tres ya. Bueno, las cojo, no sé. Mira, pues me falta una. Hola, tú. Aquí una Lancer como que no, ¿no? No sé, yo sigo al rubio, que seguro que él sabe dónde va. Vamos, sí, rubio, corre. Pues nada, habrá que aguantarse con eso. Vale, hemos ido por donde hemos entrado, muy bien, muy bien. No sé, a lo mejor es por aquí. No. Bueno, aquí hay munición. Vale, cógela tú, que yo acabo de coger una caja. No sé, yo creo que cogí una caja hace poco, no sé si debo tener casi toda la munición. Bueno, me faltaba de la tirapedos, claro que la acabo de coger. Bueno, tienes que venir donde estoy yo ahora mismo. Voy para allá, Está abriendo la puerta del Jack este. Ah, vale, ya voy. A ver, los dos cabrones llevan la Lancer. Ya pueden compartir, hijos de putas. La verdad es que, ahora que lo dices, este juego es muy, muy oscuro. No me acordaba que fuera tan oscuro. Es muy, muy oscuro, sí, ya. Estoy por subirle el brillo a mi tele, tío, porque no veo una puta mierda. Yo veo. Tampoco quiero subirle el brillo a mi tele porque luego seguro que me confundo de botón y cambio de canal o la lío parda. Aquí hay un colgante, por si no lo tienes. No, yo no no tengo ninguno, si el juego es de prestado. Pues tómalo. Aquí, ya está, que no quería cogerlo. Y es por esta puerta de nuevo. Ah, de aquí había una bonita escena de acción. Lo que pasa es que, joder, es que macho, sin lanzar esto va a ser un poco mierda. Au. Hostia, eso me pasa por asomar el hocico, macho. Es que ha sido quitarme de la cobertura el misil a la boca. ¿Dónde? No encuentro el Lancer, así que habrá que coger la mierda que hay por el suelo. Ah,
Vale, si te soy sincero, estoy teniendo ganas de acabar esta serie para pasar al 2. Sí, el 2 la verdad es que va a ser seguramente mejor. Tú, sonríe. Ahí está. ¿Eh? ¿Queda otro? Ah, no, es que acaban de abrir la puerta, vale. Sí. Es que no sé, este juego me gustó mucho la primera vez que lo jugué y ahora... Bueno, asquete no me está dando, pero... Como recientemente me pasé la campaña del 3... Sí. El 2... Del 2 al 3 cambia menos, pero es que del 1 al 2 había un cambio yo creo que más grande y ahora lo coges unos años después y dices, coño, esto no lo recuerdo que fuera así. Tan malo. No es que sea malo, pero que las mejoras que metieron a partir del 2 son bastante, bastante interesantes y te acostumbras. Y luego tiras para atrás y duele. Claro, te acostumbras a lo bueno y entonces... Bueno, menos mal que este juego no es conocido por ser muy largo y no tardaremos mil años en pasarlo. Sí, este juego no... Puto mono, ahí está. Allá veo algo, creo. Si te hace falta munición, aquí hay una caja de estas tochas. No, tengo bastante munición. Vale. Es que nada, no merece la pena ni cogerla. Vale. Hay una araña. La araña desaparece enseguida, pero para ser unos boomers. No te acerques mucho. ¿Cómo que no? Cuidado, que está el boomer. Y recuerdo lo que pasó con... Ah, no, pero no es un boomer, es un grinder, yo creo. Bueno, no, sí que es un boomer, sí. No sé, pero si me ha peinado. ¿La ha peinado? Vale, ya está todo muerto. Una arma potable. ¿Cómo no? Joder. Menos mal que luego a partir del 2 les dio por luchar de día en lugar del atardecer, noche. Pues sí. Con gases tóxicos por si acaso, para que no pase la luz a través de la atmósfera. Es que es oscuro. Ah, mierda. Vente detrás del coche, ven. Sí, voy. Que me he equivocado de coche. Ah, vale, te acuerdas, bien. A ver, ese le voy a tirar una granadita. Toma ya. Joder, este se me quiere escapar. Toto. No. Cuidado con el agujero que sale mucha mierda. Voy a tirar una granada para allá que tengo 4. No, ya está, ya estoy tirando yo. Demasiado tarde. Mierda, he fallado. Ahora, se ha ido tratando por culo. Me he quedado sin munición de la tirapedos, a ver si me dan aquí entre los cadáveres. Sí, hay bastantes. Aparte, no sé si la cogiste, pero antes del coche hay una caja entera. Aquí está. Ah, ya he encontrado las armas de estos. Ah, vale, pues la cogí yo entonces la caja. Bien. Uy, me quedo muy para atrás, perdón. A ver, yo sigo. Si aquí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ahora creo que entramos en el barrio este de los paisanos, esos, los gitanos que diga, perdón. Ah, vale, unos supervivientes de estos. Sí, a los que por desgracia no les caemos bien. Sí, no, nunca. De todas formas, los fortines estos creo que venían con un kit de montaje porque son todos iguales. Pero en el 3 también, o sea, las puertas estas son todas clavas. Sí. La entrada por lo menos. Tienen el IKEA propio en ese planeta. Sí, ¿no? O sea, en ese tiempo. Para que se vea que son supervivientes, lo construyen todos igual. Y aquí creo que por desgracia faltaba poco para que nos dieran el coche y hiciéramos la movida esta. Ah, no, tenemos que ir antes a lo de la gasolinera y todo eso, me estoy saltando cosas. No. Pero es que uno de los paisanos esos es el que nos da la llave, por eso he caído. Vale, a ver, el mando me está avisando de que probablemente se quede sin batería pronto, menos mal que tengo aquí 2 pilas. ¿Preparas? Vale. Yo me cansé de esa movida y por eso al final le tiro de un mando con cable, porque... Mando con cable. Bueno, a lo mejor me pido unas baterías de estas que se cargan con el USB. Que tampoco están mal. A mí es que me suelen durar un año y como siempre juego al lado de la consola, yo que sé, me da un poco igual tener el cable. Tenlo en cuenta.
Vale, ¿qué te has saltado el vídeo? Sí, me lo he saltado. Vale, es que no me he dado cuenta, de repente he visto, Y nos hemos teletransportado. Y se está haciendo más de noche aún. ¿Para qué vamos a descansar? Ah, ¿esta es la zona de los coches y que hay que ir por las luces? Sí. Bueno, míralo por el lado bueno. Nos vamos a enfrentar contra los murciélagos estos en el único sitio de la ciudad que debe tener luces. Porque en el resto pues no hay una triste lámpara, ni hay una triste farola. Pues no. Se las han cargado todas. Eso sí, aquí hay un horno. ¿Quieres tirar para adelante? Me he quedado tonteando en una puerta. No, ese juego no tiene fallos, no sé qué hablas. Hay un campero, ¿cómo se atreve? Mira, sí, en la casita del Franco. Ups, qué mal le he tirado, pero bueno. Venga, ya justo Dios. Se mueve. Vamos allá. ¿Matado el de aquí dentro? Sí. Puerto, no me acuerdo de qué iba la movida. Cole y Bear se habían quedado ahí de rehenes o algo así, ¿no? De moneda exacto. De cambio. Exacto. Que echo de menos a los músculos del negro. No hay suficiente testosterona en el ambiente. Eso suena un poco gay, ¿eh? No por nada. Pues muy bien, ¿qué me parece? ¿Tú a dónde vas? Dale a la manivela esta, porfa. Un momento, que es que estaba... Tengo otro. Voy. ¡Ey! ¡Vamos! Yo te cubro. Ven aquí, machacando el botón, venga. Vamos. Muy típico, ¿no? O sea, haces que el mexicano haga el trabajo, ¿no? Y tú te quedas ahí, tranquilito. Hombre, esto es así. Y ahora es cuando se va el sol. Una manera increíble y de repente... Sí, anochece rápido, ¿eh? Pues sí. A ver, los putos murciélagos, macho. Pero yo me acuerdo, la primera vez que vi esto tenía la tela a tope y sinceramente me acojando un rato. Sí, no, está fuerte. Ahora le subí un poco el volumen. De todas formas está un poquillo bajo, pero... Pero, están coño, están pasados con el volumen de esto. Los murciélagos. Esto es lo que más me jode del Gears of War 1 son los putos murciélagos estos, macho. Era lo más por culero. Pues sí, se han pasado 7 pueblos. Y me estoy quedando sin munición. Vale, creo que ya hemos llegado, sí. Sí. Ya hemos llegado y están ahí los murciélagos esperándonos. Una cosa también que no me gusta del 1 es que las escenas estas de la radio no se pueden saltar. En el 2 y en el 3 le das al 6 y dices cállate y tira para adelante. No, no sé, no, creo que no llegué a pasar las escenas en el 3. Porque te interesaba la historia. Joder, cuánto habla ahora. Vale, eso es gente. Para estos. Aquí hay munición, vale. A saco. Estos morían como putas, vale. Sí. ¿Dónde te has metido? Mírame, aquí atrás. Aquí a ti. Ven. Ah, vale. Mierda. Dentro de esto. O sea, hay escopeta, granadas a cholón. Sí. No, solo cajas de munición. No, pero en el otro hay granadas. Ah, vale. Deja de hablar. Tío, deberías continuar. El punto de control. Venga. Ahora. ¿Has visto las sonadas? No. ¿Dónde están? Aquí, en este otro. Ah, vale. Perfecto. Vale, creo que ya tengo todas. Sí, también. Vale. No, por ahí no vayas, no vayas. Te mueres. Estaba mirando. Ahí jugando con tu propia vida. Un piano indestructible. Bien. ¿Oye? ¿Eh? ¿Se me oye? Sí. Es que... Ah, vale, no, me parece que me están llamando por el Skype, pero como lo tengo no disponible, soy una especie de pitido... Ah, sí, como te pasó antes. Pitido así extraño. Y aquí viene la parte pesada del juego. O sea, es entretenido. ¡Hostia! ¡Ay, coño! Que no me he dado cuenta que hay que estar en la luz. Está a punto de decírtelo.
Pero he dejado que murieras con un negrata de mierda. Que no soy negro, que soy chicano, un respeto. Hostia, creo que me he salido demasiado. No, tranquilo, le he dado a la puta gasofa y ya hay luz. Encima, lo que nunca me he dado cuenta de la Jame es que chupa balas. Sí. Una barbaridad. Te quedas sin balas en un momento, a ver si. Joder, lo que pasa es que en mi vídeo se va a estar oyendo ahora un pitido. Que no sé por qué no cuelgan de una puñetera vez, no es que estoy ocupado. Da eso, da un botecico ahí, porque si no, palmas. Ah, mira, aquí hay una chapa de estas. Y aquí tienes un pequeño esto de munición. Ya he cogido uno antes. Ah, vale. Si quieres. Espérate, hay que darle. Aquí el bote de gasofa. Vale, está aquí. Vale. Ponte detrás del armario y yo detrás del horno. Ah, ya entiendo por qué había un franco antes. Hace falta y tal aquí. Ah, pues sí, haría falta. Va, voy a ser valiente. Por la patria, vamos. Uy. Pues voy. Coño, ponte a cubierto, imbécil. Ya está. Tiré dos por si acaso. Bueno, por lo menos ya se han cansado de llamar. Bien. Haciendo progresos técnicos. Y aquí salía una sorpresa. El mono este, me acuerdo también, me asusté, cosa final, la primera vez que lo vi. Está yendo para atrás, ¿eh? A ver, es que estamos hablando por la radio. Sí, para variar. Venga, cállate. Dime, es el negro ahora que está hablando. De verdad, qué ganas tengo de empezar los contigo, macho. Venga, ahora. Bueno, aquí también el franco no venía mal, me acuerdo. Eso es, en verdad podemos pasar y tirar para adelante. Lo que pasa es que de camino va a venir unos monos aquí. Venga, voy. Que estoy, me quedo atrás. Joder. Estás. Buena. Le ha costado morirse, a ver. Munición de la Hammer. Los tengo. A ver, es por aquí, ¿no? ¿Qué? ¡Oh! Vale, no es por aquí. ¿Qué ha pasado? Mierda. Ay, me han exterminado, pero bien. Sí, y le di rápido a la A y no sé si le he dado volver a intentar. Ah, vale, sí que le he dado volver a intentar, vale. Menos mal. Pues nada, es que pensaba que era por ahí, pero se ve que no. Si no hay luz, no era por ahí. Cuidado, hay un mono, nada más salir. Pues no lo. No, se ha ido para atrás. Dios, se escapa, ¿eh? Sí, no sé. Yo juraría que le había dado por lo menos un disparo, pero le ha dado lo mismo. Ya, pero es que como no eres tú el anfitrión y como los monos van rápido, igual. Igual hay un poco de delay, puede ser, pero bueno. Sí. Entonces, ¿por dónde coño es? No, es que es por aquí, pero tienes que encender la luz. Y cuando te digo luz, hostia, me refiero coño, a la bomba putada. No lo había visto. Buah. Lo he matado y tenía la pantalla todo en rojo. A ver. Estar atento a las bombonitas porque ahora mismo lo único que hay nos puede salvar el pellejo. Ah, bueno, el coche este, la cena está del sí. Coche. Mira qué estilo de empujar. Tú quédate detrás del coche y yo voy por el murito ese que está enfrente, ¿vale? Vale. Vale, y ese le podemos ir desprevenido. A ver que me dispara a mí. Bien. Aquí tienes una caja de munición y una mano de locus, que está justo al lado.
Pues ahora sí que lo necesito, tengo 70 balas de la Hammer Burst, macho, es que... Pues tienes dos Hammers y una caja. Sí, aquí hay una, de todas formas. Vale, si pillo la Hammer ya no me hace falta munición de nada, porque no he gastado. Tienes otra aquí. Vale, joder, ¿cuántas balas tiene? Tengo 563, pensaba que tenía menos. Llego a la 425, joder, sí que cabe. Claro, yo antes tenía 300 y pico y digo, esto será lo máximo, pero no. Mira, que esta caja me la... 641, y esto no para de subir. Vale, ahora hay que salir para acá, porque esto, el único propósito era darle a la comunidad de fuego que estaba ahí. Entonces ahora podemos ir por el callejón que está abajo a la derecha. En cuanto deje de hablar por la puta radio, eso sí. Sí, no. Joder, venga. Y eso que estamos salvando el mundo y teóricamente tenemos prisa, pero no, no, ¿qué va? Vamos a estar ahí hablando 5 minutos. No saben andar corriendo. O sea, hablar corriendo. ¿Andar corriendo? Corriendo. Hablar corriendo. Sí, entendí. Pues se ve que no, tío. Se ve que es una radio muy mala, que si vas demasiado rápido habrá un marcapasos o algo y se vuelve loco y se corta la comunicación. Bien. Venga. A ver, esta escena era bastante complicada. Hay bastantes bichos que matar aquí. Bien. Ahora viene lo complicado. Espérate. Lo primero, petar esto. ¡Au! ¿Qué? Has reventado la bombona al lado mío, ¿verdad? Sí. Bien. Mira, quédate en esa puerta, yo voy a la otra. Aquí es mejor separarse. Y no le des a las bombonas del fuego del medio, porque así si un bicho se acerca... Muere, vale. Exacto. En cuanto se va despejando un poco más, ya vamos abriendo el camino con la luz. Mierda, me recargo mal queriendo recargar. Eso es el estrés, la emoción. Vale, joder, yo pensaba creo que a este lo había matado ya, pero no, sigue ahí campeando. Por eso mismo yo creo que podemos ir tirando ya para adelante. Sí, efectivamente ya lo hemos matado todo. Sí, vale, es que se... había por ahí uno asomando la cabeza, pero estaba muerto apoyado en la pared. Vale, ya puedes pasar por tu camino, ya he puesto la luz. Vale. A ver, ¿quién queda? ¿Ya no hay nadie más? No, por ahora mismo no. La bombona esta. Uy, eso ha sido bastante cerca. Y aquí hay que correr. Bueno, y por si lo quieres, aquí mismo donde estoy apuntando hay un colgante. Lo que pasa es que te va a costar la vida cogerlo. Hostia, vale, ya lo veo. Es que no hay nada que dispararle, no hay. No, está, o sea, yo ya lo sé, tienes que morir. Pues vamos, Peter. Cógelo. ¡Ah! Es con la X, le estaba dando a la A. Es con la X, sí. No sé por qué le da la A, si la A aquí no es para nada, nada más que para dar vueltas. Hombre, es bastante distinto. ¡Ah, mierda! No me acordaba que enviaba tan para atrás. Bueno, joder. Pero mira, yo no estoy hablando. Cabrón. Eso porque no tienen modales. Bueno, pues casi pasamos del colgante, ¿no? Porque sí, si no, vuelve, creo, si no me hace falta, no. El colgante ese tampoco los estoy coleccionando. Cuidado con la bombona. Pero venga, hombre. Estaba en la luz, lo juro. Lo que pasa es que es tan oscuro que ya no sé ni lo que es luz ni lo que no es luz. A ver, antes de moverte de ahí tienes que darle a la bombona, es lo más seguro. Pues me voy corriendo. Eso, aprovecha que yo estoy hablando con la zorra esta. Yo abro la puerta y la dejo. Recibido. Delta corto y cambio. Vale. Espera, no te muevas. Ahora. ¿Qué tiene esa puerta como antes? A ver. Besugos. Salid de ahí. Ya te da granadas porque sí. Creo
Pero que había sobrado. Tenía 4, ahí no las estoy gastando, pues las tiro. Por culpa de esas escenas, por desgracia, no podemos ir de forma agresiva como teníamos pensado desde el primer momento, porque con el tema de los murciélagos, pues la agresividad es bastante limitada. ¿Ya están? Sí, sí, ya no quedan bichos. ¿No viste la música? Sí, 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 lo he visto. Gracias. ¿Hay qué munición? Bien. Dale con la pipa, si eso sí quieres ahorrar. Sí, también es verdad, pero bueno. Ahora mismo voy bien de munición. Ahí va, el cargando. Vale, tú tienes que quedarte aquí. Y yo lo que voy a hacer, ¿ves la lucecita que hay ahí? Sí, 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 el faro, el foco. Vale, te acuerdas de eso, ¿no? Sí. Vale. Pues un segundito, que estoy con la puta radio. Yo también. Podéis mantener la posición por ahora, pero os agradeceríamos que volvierais cuando pudierais, chicos. Venga. Recibido. Corto y cambio. Bueno, no me acuerdo que fue tan desesperante la mierda esta. A ver. Ya que sí estoy, un segundo. Vale. Vale, ya te veo ahí, venga. Vamos. Venga, y me ponen a hablar con la radio. Tranquila, tranquila, yo sigo tu ritmo. Tú tira para adelante, naturalmente. Yo de ti me metía un poquito para atrás a la izquierda. No, que yo te voy a la cobertura esta de aquí. Ah, vale, vale. Mierda. Otra vez recaste mal. Ya está. ¿Queda alguien? Es que de aquí no te puedo decir, sinceramente. ¿Estás enchufando? Sí, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tienes que dar un bote hacia las cosas estas, ¿eh? No, no. ¿Hacia qué cosas? ¿Hacia el fuego ese de ahí? Sí, sí. Por ahí, dentro de la casa tiene que haber un interruptor o algo. Voy. Que hay munición. ¿Yo? Y ya. Yo no sé. Ah, vale, no, aquí está el puto botón. Vale, bien. Ah, sí, las luces de fiesta esta, no me acuerdo. Una luz de super pro. Sí, pues esto tampoco, yo no creo que ilumine esto demasiado, pero bueno. Pues es uno de los fallos de lógica de este juego. De los muchos que tiene. Oigo. Mierda. Oigo monos y no los veo, eso no me gusta. Vale. El arma esta se va una barbaridad, macho. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, ahí lo veo, ahí lo veo. ¿Estás tirando granada? Espérate, sí. Que tengo aquí monos. Ah, esos son los estoy... monos. No, la luz. Puto mono. Joder, macho. Pues es que me gusta meterme en lo oscuro. A ver, ¿no nos ha dejado por lo menos? Está la luz, vale, sí. Vale, yo creo que los monos salen de aquí. Salen de la casa donde vengo yo. Vale, pues nada. Te la estás jugando. Pues es que si estoy en el puto coche, macho, o sea... Ponga la cobertura ahí, mitad en la luz, mitad, ¿no? Mierda. Un momento, no está la luz. Soy Marcus. Adelante, no, no está. Es verdad, se bugue. Pues nada, a poder hacerlo de antes. Quédate tú ahí abajo. Tenemos que volver allí. Pero no estamos en el mismo lado, ¿sí? No. Eso es... ¡Ah, no! Un momento. ¿Dónde coño estamos? Bueno, yo lo que sé es que de aquí no puedo movernos, sea el sitio que sea. Porque no veo botes de gasofa. De aquí en la casa yo no veo nada tampoco.
Desde aquí no se puede llegar a... ¡Ah, no! Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Mira, mira, desde aquí, desde esa ventana, le puedes petar vale. A esto. Vale, vale. Vale, vale, eso... Y no podremos saltar allí directamente, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se puede, pues ya está. Y... ¡Guau, wow, madre mía, qué warpeo me acabo de meter! ¿Qué, qué? Que se me ha lagueado esto, que estás en un sitio y de repente estás más adelante. Como me acaba de pasar ahora mismo. Pues ten cuidado que está cerca de, de la oscuridad. Vale, el bote de gasopa está detrás de esto. ¿Y si haces así, más fácil? ¿Por el lado? Pues sí. La verdad es que sí, no vamos a engañar. Uy, te veo moviéndote. Madre mía, pero mucho. ¿Estará bajando mucha mierda o qué? Que va, no estoy haciendo nada ahora mismo con internet, pero... Pues no me lo explico. ¿Has pasado el vídeo? Estoy en un cargando, ¿has pasado un vídeo o...? Sí, 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 sí. Vale, vale, es que... Un segundito. Vale, vale. A ver, munición... Nada, creo que tengo. Ah, bueno, hay una caja para cada uno. Vale, puta madre. ¿Dónde está la otra caja? Vale, aquí. Sí, ahí. Madre mía, me estoy... Me va a regular, no sé por qué. Ahora te veo mejor que antes. Ya no, pero me de vez en cuando, no sé por qué, qué me pasa, pero me da un par de lagazos. Digo yo, esto está cielo abierto, ¿aquí entran los murciélagos? No, no, hay que pasar por aquí. Hay que pasar por aquí, por la sala izquierda. Estoy jugando con vosotros. Ponte la escopeta que aquí salen monos. Y pensaba que por aquí atrás había otro camino. Ah, venga ya, me da un... Wow. Ahí fue el peor momento para que tenés lagazo, sí. Efectivamente. Me está dando este... otro. Estoy parado... Joder. Ahora he despertado. Cuidado, no te ves por el caminito este. Y aquí tendrían que salir más monos, si mal no recuerdo. Aquí hay. Ah, vale. Ay, que tengo que recargar. Ah, ya me encargo yo. A ver, que los dos lo pasamos, sí, que no, somos gordos. No caben. Los dos por una puerta. Eso es por la armadura, ¿eh? No es que seamos gordos. Sí, sí. Aquí hay que ponerse a correr, ¿eh? Cuando pete esto. Vamos. Corre aunque sea de forma lagueada. Y aquí está lo de... ¡Oh, mierda! Casi me lo como. Aquí está lo esto de... Esto es lo de las ruineras, sí. Sí. Esto aquí había que aguantar bastante, ¿no? Sí, hay dos o tres oleadas. ¡Ah! ¡Que me comen, que me comen! Y está el paisano este. ¡Hostia! ¡Qué tocha es la arma, ¿no? Él tiene la Magnum XXL. No puede ser. Bueno, pues después de esto viene la parte más asquerosa del juego, lo de la luz con el coche. Y tengo una mala noticia para ti, Pablo, vas a estar tú controlando la luz. Pues tengo malas noticias para ti, si me lagueo cobramos los dos. Pues vamos bien, vamos bien. Bueno, ahora parece que me va bien, no sé por qué antes se me ha lagueado ahí un par de veces. Pues nada, que tu ADSL... No sí, no, yo creo que me han estafado un poco con el ADSL. Porque cuando quiere va muy bien. Entra aquí, pero si no me dejas pasar, ¿cómo que es que entre? Que me dice, entra aquí, se pone en medio de la puerta. Munición. ¿Cogemos la camper alguien? Yo pillo el franco ya. Ah, ya tienes todo el franco, pues yo paso del franco. Mierda. Se olvidaba que recargaba 10.000 horas esta arma. La te he dado. Estoy cobrando. Ah, venga ya. Y ahora es que susto. Pues exploto eso. Mira, y sigue aquí el hijo puta. ¿Qué oigo? ¿El bidón este que hay aquí en la gasolinera pasa algo si explota? No, nada malo.
casi. Ah, me... bueno, sí, que hay cobertura. Casi me tiras el coche en la cabeza. Ah, puto boomer. Le dan la cabeza y no pasa nada. Yo le he vaciado una recarga entera a un cargador. ¡Ey! Detrás. Vale, vale, que vienen por el otro lado. Macho, este arma es un crimen de guerra. Es que no mata. Toma ya. Pero bueno, tú eres... hijo puta. Que los enemigos se pasean por delante mío y les da lo mismo que les dispare, ¿sabes? Sí, el ejército artificial me recuerda al del Army of Two, no sé si algún día lo jugaste. Sí, jugué al primero, al segundo no. ¿Y qué te pareció? El Army of Two lo jugué en cooperativo, ¿no? No me acuerdo tampoco, hace tiempo. No, pero la inteligencia artificial de los enemigos también. ¿Los enemigos? Pues no me acuerdo. Hace bastante sí. Que lo jugué, ¿no? Es que, macho, yo lo estoy jugando ahora mismo y te aseguro que a veces parece que estemos jugando al pilla-pilla. Es brutal. Yo lo único que me acuerdo es la última partida, que era más o menos interesante, que era complicada, pero el resto del juego lo borra de mi mente. Es muy lineal, no tiene nada así emocionante. Para este vídeo no me dejas saltarlo. Porque... no sé. Ahora... bueno, ahí vamos. A ver, yo me acuerdo dónde están exactamente. Enfrente hay como una iglesia y no. Van a salir... ¿Lo ves? Enfrente hay una iglesia. Sí, vale. Y van a salir de la ventana de arriba del todo. Y habrán dos oleadas, si vale. No recuerdo mal. ¿Esto cómo va? ¿Esto se gasta si lo mata mucho tiempo pulsado, no? No se gasta, pero el coche frena. Ah, vale. Ahí, dales, dales. Dales de lleno y ahora a la derecha. Bien, bien. Así perfecto. No, tú tira. No, esto yo creo que nos lo pasamos... que esto también lo pasé en cooperativo la primera vez en Xbox. Corriendo aquí a saco y disparando al azar también con él. Oh, ahora. No, pero es que si sabes exactamente dónde salen, nos matas todos de golpe y nos ahorramos unos buenos problemas. Ahí van a salir de la derecha, de la izquierda. Espérate, que está todavía con unos de atrás. Tú, yo digo que corras aquí a saco y llegaremos de milagro. La estrategia que utilicé y funcionó. La primera vez que jugué esto. Ir a saco, dejarlos atrás y luego ya el otro que vaya disparando para atrás. Pero es que tampoco puede haber mucha otra porque si no se quedan ahí en el coche y nos fulminan, como está pasando ahora sí, mismo. Sí, pero es que no les quiere dar. Ah, venga ya. Ahora. Cuidado izquierda ahora. Al fondo del pasillo, al fondo del pasillo, al fondo del pasillo. Vale. Vale, me ha fallado mi memoria, ni puto caso. Ah, no, vale, es este pasillo, es este pasillo. Vale, ahí viene. Y detrás hay un par, detrás hay un par. Vale. Bien, bien. A ver que no me ha quedado ninguno. ¡Hostia! Están ahí acampando, esperando a que salgáramos. Bueno, me he cargado la mayoría. Es que esto, como lo jugué en dificultad altísima en su momento, porque hace mucho que no juego este, como ya te dije, me acordaba exactamente de dónde salían y cuándo. Sí, porque te follaban. Es que si lo juegas en locura, tienes que matarlos en cuanto salgan, porque en cuanto se te pongan dos en el coche, ya no llegas a ninguna parte, ni de coña. Y fíjate, estamos jugando en fácil y ya nos han quitado casi la mitad de la vida, Sí. No te digo nada. A ver, venga ya, ese tío aguanta el... Que hay uno que le dispara, macho, y le he dado lo mismo. Ya falta poco esto. Si no recuerdo mal, es la... Después de esto, es la última curva y ya está. ¡Hostia! ¿Has visto cómo rebotó el coche este? No, no lo he visto. Estaba por ahí mirando a ver si... Como por ejemplo ahora, si nos venían por atrás. Venga, ya se han quedado dos. Cuidado, derecha, derecha arriba. Detrás nuestra, bien. Más abajo, ahí. ¿Qué hacen? No se quieren morir, macho. Digo, si eso los tenía que haber dado, pero no. Nada, es que a veces se niegan en morir. Esto.
esto es el final, ¿no? Del acto este. Sí, la última escena. Pues no sé, no me he fijado el tiempo, pero no hemos tardado tanto. No, lo estamos haciendo bien. Sí, total, solo he muerto 3 veces por los murciélagos, o 4. Yo creo más bien 4, Ahí. Lo que es muy falso es que ves claramente que disparan de los edificios, pero cuando apuntas con el franco no ves nada, solo ves un pequeño destello y no le puedes dar a nada. Macho, es que tienen el mismo color que la pared, macho. Se quedan ahí parados delante de la pared y ya no los veo. Estoy yo con la camper, ¿eh? Estoy aquí campeándole según salen del agujero. ¿Au? ¿Por qué coño de repente me habían quitado la mitad de la vida? No sé de qué. ¡Coño! ¡Una Lancer! ¡Wow! Ahí tiran en el suelo. Solo hemos tenido que pasarnos el acto entero para que nos den una Lancer. ¡Au! Oye, esos que están ahí campeando, ¿no los puedes disparar? Es que nos sacan la cabeza. Ah, vale, ahora. Joder, es que me están campeando, pero bien. Ah, ya lo estoy quitando poco a poco, tranqui. A ver, me voy a pillar la munición, porque es que la Lancer quiere balas. Vale, sirve. Sírvete. Yo voy a sacrificar la escopeta un rato por la campera. Porque aquí la escopeta como que no me vale para nada. Pues no. Ah, vale, que habéis dejado la torreta aquí sin nadie. Muy bien, muy listos, coño. Bueno, yo estoy ahí campeando, ¿dónde está? Aunque me quedan 2 balas. Poco me voy a campear. Si quieres suelto la escopeta y te llevas la... O sea, cojo la escopeta otra vez y te llevas la munición de la camper. Vale. Eso sería perfecto. Voy a... aquí, en la esquina donde estaba la... Vale. ¿Dónde está la escopeta? Aquí está. Vale, ahora tiene que haber una camper en el suelo para que pilles las balas. Puta madre, muchas gracias. Voy con 13 balas, sobrado. Si es que yo me he encontrado esto y digo, pues esto me cojo. Tío, están en el puto edificio y no hay Dios que los vea. No, es que ahí no puedes darles. Ah, ya te digo, si... Incluso si te fijas con la camper, tú apuntas y solo ves un destello, no... Sí, son inmatables. Ahí veo, pero es que me están disparando, los destellos. Ya, pero es que no puedes matarlos, ¿eh? No hay forma. No malgastes la torreta. Pero si esto no se gasta. Ah, no tiene límites, que... No. Bueno, no veo nada, a lo mejor tiene límite, pero... La interfaz se la han ahorrado aquí para la torreta. A ver, si esto sigue estando así, es que como siempre se nos ha colado uno. Yo estoy buscando, pero ya me paso de la torreta, ya no veo a nadie. Ah, vale, tengo el que falta. ¡No, mierda! Levántame, porfa. Ah, te ha levantado algo automáticamente, porque yo no he sido. Pero vamos. Ah, vale, sé lo que me ha levantado, porque pasamos a la siguiente fase de vale, esto. Pues ahora sí que me voy a coger la torreta. Estoy cobrando, pero el boomer se viene conmigo. Joder. Y ahora... Ah, queda aquí uno escondido detrás de una puta piedra. Sal. Creo que ya está. Lo has machacado, pero bien. Y queda uno detrás de esto con la escopeta. Uy, algo se mueve. Otro agujero, ¿no? ¿O qué? No sé. Ah, no, vale. Detrás. Mira detrás, vale. Lo que... Vale. La sorpresita que tenemos. ¿Y yo por qué voy con la escopeta? Tu padre. Nada, disfrutarla. ¡Au!
¡Qué fresco! Fuera. Bien. Ah, mierda. Hostia, que queda uno. Con la pistola. Le duele la cabeza ese. Muy bien, muy bien. Ah, mira, pero yo creo que lo que debía que hacer era eso, ¿no? ¿No ves esos tres bidones? Yo creo... ¿Eso qué es eso? Bueno, ya da igual. Probablemente eso hiciera que se cayera encima suyo el explosivo o algo. Puede ser. Me acabo de dar cuenta que estaba ahí dando. Pues yo también. Hemos gastado la munición a lo tonto con la camper. Pues vaya trasto. Ah, espérate, ahora íbamos a la mansión esa chunga, ¿no? La fábrica, querrás decir. Puede ser, sí. Es que tampoco me acuerdo. Pero me parece que este mapa era el que luego reciclaban en el 2, pero metían una lluvia de cristales o algo así, que era la hostia de jodido. Sí. Ese mapa. Era jodido, pero molaba bastante la lluvia de cristales esa. Ah, no, pero para la lluvia de cristales eso es cuando llegamos a... No, un momento, la lluvia de cristales en el 2. Eso te estoy diciendo, que es el, que es el mismo mapa, pero metieron la lluvia de cristales para joder. Ah, sí, perdón, te oí mal, efectivamente. Aquí solo hay murciélagos en lugar de lluvia de cristales, y la verdad es que no sé qué más odio. No sé, a mí la lluvia de cristales me molaba. Bueno, pues esto es el final del acto, ¿no? Pues no me he dado cuenta, supongo, a lo mejor. Pues espérate, pero voy a ir... ¿Esto ya es el siguiente acto o esto es el final del acto este? Pues espérate, voy a mirar en xbox.com, voy a mirar tu perfil y a ver qué dice, en qué acto estás jugando. Vale. ¡Maldito Junker! ¡Qué pedazo de mierda! Puedes arreglarlas con las piezas adecuadas y puede arreglarlo todo. Coño. ¿Qué pone? A ver. Espérate, que estaba tonto el Firefox. Acto 3. ¿Ya estamos en acto 3 entonces? Sí, pero hay una cosita que no cuadra nada. Pone que estás jugando en modo locura. ¿Qué? Sí, te lo juro. Por un plom. En línea, jugando Gears of War, acto 3, en Insane. No, esto no se puede cambiar aquí en ningún lado, ¿no? No tengo ni idea. No, pero es que eso aparte no es verdad. O sea, si estuviéramos en locura, aún estaríamos con lo del coche, ¿sabes? No, esperemos con el coche donde estamos en el acto 1. Pues sí. Pues entonces nada, lo dejamos aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a acampar, vamos a recolectar madera para construir una base. Que tengo esta sin balas, macho. La Lancer. ¿Ya? ¿La tienes sin Lancer? O sea, ¿sin balas ya? Sin balas, la acabo en el acto anterior. Joder. Y 33 bueno, pues completa nada más, así que nada. Ya he cortado de grabar aquí. Vale, venga, pues yo voy a cortar también. Nos vemos en el siguiente vídeo, a ser posible el martes, que esto tenía que haber sido el martes, pero... Sí. Pero se nos ha retrasado un día. Y bueno, a lo mejor para cuando lo quiera subir yo a mi canal será jueves, pero qué más da. Lo perro. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego.